Semana Nacional de la Seguridad Vial. Lo venimos realizando desde que la UNACB empezó a trabajar en este tema en el 2008 y bueno, busca fundamentalmente hacer todo un balance de lo que se ha venido haciendo y la proyección de aquí en más para este periodo. Y bueno, en este año, digamos, lo que elegimos fue el eslogan Cortemos Esto, que va acompañado no solo de actividades en todo el país, sino también a través del Banco Seguros y el Automóvil Club. Colocamos autos chocados como los que están aquí, digamos, en todo el país, de tal forma que desde las unidades locales, las instituciones, tanto públicas como privadas, ONG, Fuerzas Vivas, participen activamente en este tema. Y sobre todo también con el mensaje de que en esto todos algo tenemos para hacer para cortar esto. Sintéticamente, ¿cuáles son los números en la siniestralidad de los uruguayos? Bueno, nosotros este año es el año más con la mortalidad más baja de los últimos 5 años. Es decir, esto tiene como mensaje el hecho de decir, bueno, todas estas acciones que se desarrollan en todo el país, aquí en Maldonado, en todos los departamentos, van sumando y dan como resultado un descenso en la cantidad de fallecidos, que ya había pasado el año pasado alrededor de un 5%, y que este año va a ser más superior, incluso del orden del 10% a fin de año. Pero por otro lado también está la calamidad de que son muchos los uruguayos que fallecen y se lesionan en el tránsito. Este año vamos a estar cerrando prácticamente con 28.000 lesionados en el tránsito, digamos, y unos más o menos, digamos, 460, 470 fallecidos. Y es un costo que nuestro país no se puede permitir. Entonces, bueno, un poco la idea es acelerar estos procesos, mejorar los resultados mucho más rápidamente, ¿no?